Y muy buenas, intensas, aquí Danganronpa, rampa justamente donde dejamos. Hoy toca un episodio bien potente, un episodio que tengo muchas ganas de grabar, que es el comienzo del cuarto juicio. La verdad que, bueno, como ya dije, estoy como muy emocionado por este caso. No sé, me gustó en especial, no sé por qué. Y a ver, probablemente sea porque el culpable va a ser alguien potente, seguramente. Alguien ya importante, cada vez quedamos menos y cada vez los culpables pues van a ser gente más importante. Y bueno, mis principales culpables yo creo que son, ¿no? Kaito, Kokichi, pero no sé. Kaito no quiero, o espero que no sea, porque como sabéis es probablemente mi personaje favorito. Y Kokichi es como que es muy importante como para ser el asesino, no sé. Yo creo que ha sido uno de ellos dos, pero a la vez creo que no. Así que no sé, vamos a ver cómo avanza esto. Antes de nada vamos a ponernos alguna que otra habilidad. Supongo que eso está bien. Y ya estaría, mira, no sé. Vale, vamos a repasar todas las pistas antes de comenzar, algo bastante importante. Aquí están, vale, el Monokuma File. La víctima fue Iruma, Miu Iruma. Encontraron el cuerpo en la sala de ordenadores a las 6 y media sin heridas, ok. La botella de veneno que fue encontrada en el asiento de Kokichi. Lo que Kaito nos dijo, ¿no? Que mientras estaba investigando el tejado del mundo virtual, se desbloqueó. Y entonces, como no sabía si podía volverse a loguearse o no, pues se fue a dormir, algo un poco extraño, pero puede ser. Esto que es muy importante, yo creo, probablemente sea la clave del caso. Cuando nos teníamos que conectar, teníamos que conectar dos cables, el rojo para la conciencia y el azul para la memory. Seguro que alguien se equivocó o lo hizo a propósito y algo pasó, estoy seguro. Tsumugi nos dijo que vio a Miu pasar cuando se supone que ella estaba muy lejos de donde estábamos nosotros. El ruido que escuchamos junto a Tsumugi. Los avatares no pueden ser dañados, pero sí que pueden sentir dolor y todo eso. Y notarlo en el mundo real, ¿vale? Los logueos y deslogueos, ¿vale? La capilla, donde se quedó Himiko, Maki, Kibo y Miu, pero Miu se quedó más o menos alrededor de la capilla. El cuerpo de Miu. Los mapas que puso Miu. Los cuatro mi muros del mapa. En medio hay como una pantalla de carga, vale, el papel que encontramos, el cartel que utilizamos para pasar el puente, el martillo que se supone que no debería estar ahí, el móvil con el que puedes desbloquear a la gente, la tabla de madera que no sabemos por qué está ahí, el cuerpo de Miu ya muerto en el mundo virtual. Cuando Miu y Kokichi querían quedar en el tejado, cuando Kokichi nos dijo que sí, que eso era cierto, pero que no pudo quedar con Miu porque la puerta estaba cerrada. Vale, el muro X, Y, bueno, los ejes, ¿no? X, Y, que se supone que no se pueden pasar, que no pueden pasar los humanos, pero sí los no objetos, y recordemos que Miu era una no objeto. El avatar de Kokichi no podía tocar al avatar de Miu si no se paralizaba. Y cuando entramos por primera vez, algunos dispositivos tenían errores. Vale, muchas pistas, muchísimas. Pero esta vez lo tengo bien fresco, por así decirlo, el juicio. Así que yo creo que lo puedo hacer bien. Y vamos a darle, ¿no? Vamos a ello. Muchísimas ganas, ¿eh? De ver quién es el culpable. Espero que no sea Kaito, por favor. No quiero ponerme triste. ¿Qué le pasa a este? Está como triste también. Antes de estar, quiero preguntar algo. Ya que no quedamos muchos de nosotros. ¿Qué pasa si... Como si hay un empate. Claro, si votamos y hay un empate, ¿qué pasa? Quiero decir, los dos son culpables, quiero decir. Mientras uno de los dos que habéis votado sea el culpable, está bien. Ok. Entonces, si hay un empate a votos, pero votamos al culpable, entre esos dos nos salvamos. No sé por qué justamente pregunta esto, Kokichi, pero puede ser mínimamente útil, supongo. ¿Durante cuánto tiempo vas a seguir llamando a esto juego? Simplemente ignora a Kokichi, los demás tenemos que trabajar juntos. ¿No entendéis? No podemos morir aquí. En verdad, Himiko ahora es más útil y me gusta bastante más el personaje. Ahora morirá, pero bueno. Puede ser que, no sé. Deberíamos focusarnos en el juicio. Primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Kaito es el culpable. Ya empezamos. Kaito es el culpable. ¿Qué? ¿Y me lo dice a la cara?
Mientras nosotros estábamos dentro, logueados, Kaito salió fuera, ¿cierto? Tú fuiste capaz de moverte libremente, lo que quiere decir que tú pudiste cometer el asesinato. Es imposible que yo sea culpable, Kaito tiene razón, él no mataría a Miu. ¿Cuánto tiempo vais a seguir diciendo eso? Ya sabes, esto ha sucedido muchas veces, desde Kaede. El hecho de que Kaito fue el único en salirse del mundo virtual, la verdad que lo convierte en un sospechoso muy importante. Pero él no es el culpable, él no lo puede ser. Exacto, tío. Confiemos en él, por favor. Vale, primer debate del juicio. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, como file, que básicamente es los datos. Espera, vamos a leerlo. Kaito fue el que se salió mientras Migo estaba dentro. Cierto, esto es cierto. Entonces fue cuando tú la envenenaste. Bueno, no sé. Kaito no puede ser culpable. Claro que no. Pero es decir, nosotros encontramos la botella en tu asiento, Kokichi, ¿cierto? Eso era para intentarme echar la culpa. ¿Eso era tu plan, Kaito? ¿Algunas últimas palabras? ¿Qué quieres decir con últimas palabras? Vale. Creo que es cuando dice lo del veneno. Y es... esto no, esto no... supongo que será o esto... supongo que es esto. Vamos a intentarlo, ¿eh? No estoy muy seguro del todo. Bueno, primera, ojo, ojo, ¿eh? Empezamos bien hoy. Creo que la primera vez que... a la primera no hemos fallado. Bien. A mí uno la mataron... a mí uno la mató la poción, es decir, el veneno, ¿no? Y la advertencia de atrás de la etiqueta nos lo prueba, ¿no? Exactamente. Habría sangre, ¿no? Estaba como asfixiada. Lo que quiere decir que no fue asesinada por el veneno. Entonces, ¿para qué era el veneno ese? Probablemente diversión. El culpable quiso que nosotros pensásemos que estaba, que todavía ejecutado, ha sido ejecutado a partir del veneno. Vale, entonces, ¿cómo fue asesinado, no? ¿Cómo fue asesinada? Buena pregunta, ¿eh? Fue ahogada. Fue ahogada. ¿Cómo? Aquí ya estoy dudando, ¿verdad? No tengo ni idea, gente. No sé, que en 3 segundos obviamente esto no es. Pero es para resetear el tiempo, ¿eh? A ver, con esto no. Con esto no. Las instrucciones no tienen nada que ver, esto tampoco... esto podría ser mínimamente, sí. Let's go. Por culpa del juego este del mundo virtual. Si en el mundo virtual tú te dañas, ¿no? No lo notarás en el cuerpo del mundo virtual, pero sí en el mundo real. Esto es lo que nos dijo el monodame este. Exacto. Entonces Miu recibió el daño fatal en el mundo virtual. Vale. Contate una pregunta. ¿Dónde está el mundo virtual ese? ¿En qué piso? Si no lo entiendes, no digas nada. O sea, a contarnos sin tira y nada, tú. Si Miu fue asesinada en el mundo virtual, entonces la próxima cosa que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es... ¿qué causó ese daño? Vale.
tiene que ser algo del mundo virtual. Como pudo haber sido el martillo, parecía muy obvio, realmente. Parece que Gonta está muy confuso, ¿no? ¿Por qué no le refrescamos algunas cosas? Bueno, nosotros nos dividimos en dos grupos. Los que buscaban en la mansión éramos yo, Suichi, Tsumugi, Gonta y el NPC Kaito. Qué rabia me da este chaval a veces. Y los otros en la capilla eran Kiboi, Maki, Himiko y Miu. ¿Cómo alguien le pudo haber producido ese daño fatal? Lo que tenemos que pensar, vamos a trabajar juntos. Parece que Himiko ha madurado, ¿no? O ha crecido. Bastante mal que tu pecho no. Vale, vamos a comenzar entonces. El daño fatal que Miu recibió fue... Realmente no estoy seguro, pero me hago una idea. A ver, en el mundo virtual, Miu fue fatalmente herida. Así que vamos a focusearnos en eso, ¿no? Lo que fue que le hizo eso a Miu. Estaba al lado de su avatar. Tiene que ser el martillo. ¿Vamos a mentir ya? No. Uy, perdón, no quería. O Gonta con sus manos. Pienso que fue una estrangulación. No le he ido el equipo, ¿eh? O fue ahogada. ¿Cómo que ahogada? Vale, ha de ser esto. Ha de ser esto. Ahogada no puede ser, supongo, por las manos, ¿no? Tú cuando te ahogas, sí, cuando te asfixias, en plan, cuando te ahogas por agua. No te coges el cuello. O aguanta con sus manos. Estrangulación, esto sí que puede ser. ¿No? Tenemos que mentir ya. ¿Y cómo es que tengo tan pocos corazones? Quiero decir, no ha fallado aún. Tiene que ser el martillo. ¿Con qué tenemos que mentir? Miu estaba viva. Miu estaba viva. ¿Por qué? ¿A dónde podemos disparar? Miu estaba viva. Miu alive. Vale. El martillo. Orgonta con sus manos. Estrangulación. Tengo que disparar ya algo. Para nada, pero ¿por qué he perdido ya? No lo entiendo, quiero decir. Es la primera vez que fallo, la primera prueba que fallo. Obviamente vamos a continuar. Un segundo que voy a mirar una cosa, ¿verdad? No sé qué estaréis viendo vosotros. Un segundito. No estoy por buscarlo, la verdad. Porque no quiero perder tiempo tan rápido, si os digo la verdad. Un segundito, ¿eh? Lo voy a buscar yo creo. Pero claro, esto para encontrarlo ahora. Un segundito, habréis escuchado el vídeo de fondo, supongo. Tienen lo mismo que yo seleccionado. Y disparan a lo que dice Maki. Interesante. A ver si me entero por qué. Es decir, esto ya lo teníamos nosotros.
Disparan a lo que dice Maki de estar estrangulada. ¿Cómo que no le he dado? ¿Qué? ¿What? O sea, no le he dado de verdad. No sé. A ver, voy a pasar en cámara lenta cuando hablemos aquí y ya está. No quiero perder mucho tiempo aquí. Ok, algo encima. Menos mal que me lo he puesto en cámara lenta. Ah, que estoy de acuerdo. Tenemos que buscar algo con lo que estar de acuerdo. Perfecto. Parece que ya es... Bueno, esto lo recordamos, ¿no? Sí. Cierto, el mundo virtual estaba conectado a nuestros cinco sentidos. Si su cuerpo experimentó dolor, ella seguro que experimentó dolor en el mundo virtual también. Sabiendo eso, creo que lo que dice Maki es correcto. Maki fue estrangulada. Sí, definitivamente. Pues sí. Yo también lo creía. Exacto, estaba cogiendo su cuello. La asesina sabe bastante cuando se trata de cuerpos, ¿eh? Si se acerca a eso... lo que ha sucedido es que ella fue estrangulada en el mundo virtual, ¿no? ¿Pero acaso podíamos estrangularnos en el mundo virtual? Si los avatares son todos igual de fuertes, debería ser difícil, ¿no? Cierto. Perdón. Estaba estornudando. A lo mejor el culpable ha utilizado una herramienta. Exacto. Hay muchos casos en los que una persona más débil pues se las ha arreglado para cargarse a una persona más fuerte con una cuerda. Parece que sabes mucho sobre matar a alguien aquí. Se está enfadando mucho, Maki. ¿Pero acaso había una cuerda en ese mundo? La verdad es que no recuerdo ver ninguna. Entonces, debió ser otra cosa aparte de una cuerda. Supongo que lo más fácil es decir martillo, ¿no? Pero con el martillo no estrangulas. Exacto. Algo con lo que puedes estrangular. No. No. Obviamente, con un trozo de papel no vas a estrangular a nadie. Pero todo era indestructible ahí. Así que ha tenido que hacer esto sí o sí. Se me acaba de ocurrir. Y menos mal. Porque esto me hubiera costado mucho sacarlo, ¿eh? Pero se me acaba de ocurrir porque, no sé. Al verlo, el dibujo, no sé. Mira, mejor. Bien rápido le hemos sacado esto también. Obviamente sí hemos tenido problemas en la prueba anterior, así que no está tan mal, supongo. ¿Qué hace vuelta? O sea, si no tienes ni idea, ¿para qué hablas? ¿Qué quieres decir, Switchy? ¿Qué pasa? ¿Qué dice este? Ah, que este no se ha enterado aún, que no se rompían las cosas. Sería muy fácil romperlo, básicamente. Incluso Gonta está inteligente. A ver. Vamos a cortar todo primero, a ver si hay que pasar de fase. No. Vale, avanzamos. No, soy positivo. Utilizaron ese papel en vez de una cuerda. ¿Por qué no te tomas esto en serio? ¿Y te llamas detective? ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. Utiliza tu cabeza. Un arma de verdad. Ojo. Vale. Pasamos también esta prueba. Le decimos lo mismo.
Creo que no sabe, o sea, no se enteró de absolutamente nada, ¿no? Supongo que es esto. A ver, vamos a pensar primero. Lo que dice Kaito, no. El ruido fuerte, supongo que tampoco. Supongo que es esto, mínimamente. Vamos a disparar esto. Bueno, vamos a cortar con esto. Ahí está. Vale. En este juego las cosas... Exacto. No sé si iba a romper ese papel, porque en el mundo virtual todo es irrompible. ¿Irrompible? Eres demasiado tonto, Gonta. Ni siquiera sabías eso. Los objetos no se pueden romper en ese mundo, entonces el papel de váter no sería tan fácil de estripar. Y como no se podía romper, lo pudieron haber utilizado como cuerda. Gonta, la verdad que no lo entiende, pero... Lo siento, Switchy. Gonta no tenía razón. Está bien, Gonta, no te preocupes. Que lo mataron con un trozo de papel de váter. Bueno, dejamos esa frase. Pero a mí lo mataron cerca de la capilla. ¿Por qué el asesino estaba en la mansión? O sea, el arma del asesino estaba en la mansión. A lo mejor el culpable intentó eliminar esa prueba o destruirla. Si el culpable quiso deshacerse de la evidencia, la verdad que hizo un trabajo bastante lamentable. Había muchos sitios mejores donde podría haberlo intentado destruir. Si el asesino utilizó el papel de váter como arma, ¿qué tiene que ver el martillo que había al lado de su cuerpo? A lo mejor el culpable lo puso ahí para intentar quitar nuestra atención de lo que realmente era, ¿no? No, el culpable no llevó el martillo hasta ahí, ¿no? Pero ¿quién más, aparte del culpable, llevaría un martillo encima? Espera, aún no sabemos quién trajo el martillo. Supongo que Mew. Exacto. Bueno, Kuma no tiene sentido, obviamente. Luego el culpable hemos dicho que no, y está entre Kokichi y Mew, y Kokichi no tiene por qué haberlo traído para nada. Así que fue Mew seguro. Además en su lab seguro que había martillos y cosas así. ¿Qué? ¿Mew trajo el martillo? Recordad lo que ella nos dijo. Ella borró todas las cosas peligrosas, pero no dijo que ella trajo alguna cosa peligrosa, ¿no? Exacto. Lo dejó a propósito. ¿Pero por qué ella hizo eso? Porque hay... Vale, porque hay 3X, ya lo entiendo. Mew dejó el martillo seguro. ¿Pero para qué lo necesitaba? Tenemos que dejarlo bien claro. ¿Por qué necesitaba un martillo? La verdad que ni idea. A ver qué tenemos por aquí. El mapa. El mapa de la mansión, el mapa del mundo. Para la quedada. ¿Para la quedada? Se quería cargar a Kokichi. Para defenderse. O para quedar con alguien y matarlo, ¿verdad? Ella era la víctima. Vamos a preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué planeaba hacer? ¿Tal vez usarlo? Utilizar el martillo. Para construir algo. O para defenderse. O para secretamente quedar con alguien y matarlo. Y era la víctima. Vale, aquí sí que me he equivocado, lo admito. A ver. Eh,
Se me acaba de ocurrir algo bastante loco. Voy a intentar esto, ¿vale? Ahora seguramente no será esto, pero os voy a explicar mi teoría. Uy. Oh, no le he disparado, pero quiero disparar ahí, ¿vale? Sí, seguro que no es eso, pero yo he pensado una cosa muy extraña que puede llegar a ser. Es el siguiente, creo. ¿Vamos? Vale, no es, obviamente. Os voy a contar lo que yo he llegado a pensar, ¿vale? Recordemos que las cosas estaban divididas en personas y objetos. Entonces, los objetos eran no humanos, por lo que ellos se podían como pasar de un lado a otro del mapa. Entonces, tal vez con el martillo podía pasar de un lado a... podía teletransportarse, ¿no? Es una liada, la verdad, no sé cómo llegó a pensar eso. Se me ha ido la olla tú pensando eso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El mapa de la mansión... no creo que sea esto. Papel ya hemos utilizado realmente. Y quedada también. No tengo mucha idea de qué hacer. No, 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 se me ha ido la olla. Mirando eso. ¿Cuánto llevo grabando, por cierto? Que a mí con los juicios se me va la olla. 17 minutitos. No sé si dejarlo aquí, ¿eh? Si no puedo pasar esta pantalla. Apropiadamente hay que disparar aquí. A ver, por probar puedo probar a disparar con todo y ya está. Ah, qué rabia me da que salgan letras justo encima donde hay que disparar. Solo para molestar. Vale, esto no es. Mapa de la mansión. Mapa del mundo. O sea, sí. El papel. Es que no tengo ni idea realmente, ¿eh? O sea, que me lo expliquen. No tengo ni idea, gente. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque no quiero perder más tiempo haciendo nada. Así que espero que os haya gustado este episodio, la verdad que no hemos tenido muchos fallos, excepto en una pregunta y esta. Supongo que está mínimamente bien. Espero que os haya gustado, dejaré un buen like, comentadme qué pensáis que está mal de esto. La verdad que no tengo ni idea. Y poquito más, vale gente, si os ha gustado y dejar un buen like, sabéis que es, si conseguís 15 o 20 likes subo episodio instantáneamente. O sea, al momento. Y poquito más, like, comentadme... todo eso y nos vemos muy pronto con más. Un saludo y adiós.